Hola, muy buenas a todos, chavales, aquí terminó el canal. Bueno, chicos, hoy estamos en GTA V y acaban de meter un nuevo vehículo llamado Vapid Flash GT, ¿vale? Es deportivo y está inspirado en el Ford Fiesta o en el Ford Focus. Ahora mismo no recuerdo cuál es, pero es una mezcla de esos dos. Así que vamos a prepararlo, a ver. Blindaje 100%, frenos de carrera, motor nivel 4, escape, a ver, escape doble, ahora tenemos que quitar el humo. De gran diámetro, ¿vale? Lateral es cromado y de carbono. Yo en mi caso le voy a poner los cromados, están más chulos. Pareció que frontales. Principal, secundario, carbono, principal. Vale, se le añade ahí los canards, secundario y carbono, ¿vale? Vamos a ponerle de pista principal, secundario, carbono. Vamos a poner el secundario. Capó. Carbono. Deportivo clásico. Clásico de carbono. De carrera. Y de carrera de carbono. Vamos a poner el de carrera. Luces. De xenón. Cubierta. Cubierta ahora donde le cambiamos el color. Vamos a ponerlo para que se vea mejor. En un color así clarito. Esto por ejemplo. Vale. Cubierta, franja clásica, de carrera clásica, clásica con franjas. Mira, esta me gusta. Esta la vamos a poner. Chiero, Celtowa, bueno, Pissgeyser, Block Oil. Mira, esta está bastante también de chula. Está guay. Esta es otra, la de Hunk. Me parecía la del Tesserat, que era así como de eléctrico. Y la de Room Racing. Vale. Pues yo en mi caso voy a poner esta. Más sencilla, pero queda más bonita. Vale. Y de color se vamos a poner, creo que va a ser un blanco. A ver. Vale, sí, en blanco queda muy guapo. Secundario. A ver qué es el secundario. Vale. Secundario son los retrovisores, los parachoques y... Vale, esa parte de atrás. Vale, pues esos negros se los vamos a poner. Tapicería. A ver. Negro. En el techo. Bandera toma 1. Del americano, no sé. Toma B1, versión 1. Vale. Vamos a ponerle esta. Esa así como más achatada para abajo. Vale, vale, vamos a poner la primera. Esta, la versión 1. Láminas solares. Baby Racing, CPI y Glove Oil. Vale. Voy a poner la de Baby Racing. Faldones. A ver, principal, secundario, carbono. Vale, de carrera secundario. Alerón. Sin ninguno. De serie con patrocinador. De serie carbono. Secundario, patrocinador. Urbano carbono. De pista color secundario. Esto ya... Para este coche la verdad es que no me gusta. Muy grande ya. En mi caso creo que le voy a poner la de urbano secundario, ¿eh? Esta. Vale, suspensión. De carrera. Transmisión de carrera. Turbo tuneado. Y las ruedas, que en mi caso voy a poner unas deportivas, así con bastante radio, como puede ser, a ver, mientras está bastante bien, esta no porque es cromado, y esta sí, la S-Racer, negras, y a esta vamos a poner los neumáticos personalizados, para que quede más chulo. El tintado no se lo voy a poner, porque como es un coche de carrera, pues no me gusta eso. Vale, pues ya estaría el coche. La verdad que está bastante guapo, ¿eh? Es un pelín caro, pero es un pepino, ¿eh? Muy chulo. Como podéis ver, las luces, mira, tiene dos, una ahí y la larga. Está bastante guapo. Vamos a abrirle la puerta, como siempre hacemos. Vale, el maletero no se abre.
tiene la persona y el motor. La verdad que está bastante bien el motor, no nos podemos quejar. Y ahí tenemos lo del intercooler para abrirlo, súper detallado ahí en cromado. Sí, no está nada mal. Y el interior, a ver, el interior como todos los coches de carrera. Está bastante guapo, la verdad. Muy chulo. Con su ahí tintor. Por si los fuego. A ver, vamos a cerrar las puertas. Pues bueno, chicos. Espero que haya gustado el vídeo. Ya sabéis que hoy habrá 3 vídeos en el canal. Porque han sacado 3 coches. Este es el primero. Como podéis ver, está bastante guapo. Muy agresivo por delante. Con esas entradas. Y bueno, ya sabéis, dad like, suscribiros, activa la campanita y, como ya he dicho, hoy tenemos 3 vídeos, ¿vale? Son 2 coches y un helicóptero. Así que luego tendréis más vídeos, ¿vale? Así que ya sabéis, como ya he dicho, dad like, suscribiros, activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.